Son las 8 menos 10 de la mañana. Aquí en casa de todos estamos a tope, vestiditos, desayunaditos y todo. Y como escucháis, están pasando muy bien. Ya os he traído un juguete del trastero que era de Cristian. Y están jugando los dos súper motivadísimos con él. Y que de verdad. Yo creo que lo he hecho el lunes. Hoy el lunes. Por fin terminó el fin de semana. Y comienza la semana. Que para mí es mi fin de semana. Y tengo un sueño. O sea, me puse la alarma ayer a las 6. Digo, así me levanto, medito tranquilamente, preparo todo, despierto a Cristian, luego a Manta. Al final me he levantado a las 6:30. Ya no he hecho todo lo que yo quería hacer, chicas. Pero bueno, oye, algo me ha dado tiempo. Y bueno, ¿qué tal estáis vosotras? ¿Qué tal vuestro fin de semana? ¿Cómo comienza vuestra semana? Aunque bueno, hoy no. Esto lo subiré creo que el miércoles. Creo. Por los vídeos que tengo retrasados, más que nada. Que he seguido grabando, pero. Como no he subido contenido porque no me daba tiempo, pues. Ahora tengo ahí una despensita de contenido y eso es guay para mí porque así hoy puedo organizar los dos vídeos y ya ir por delante de toda la semana. Aunque para vosotras es un poco más así porque ya no es el contenido de ayer, va a ser de dos días, creo. No lo sé, luego lo confirmo. Ayer me eché el aceite que utilizo para el pelo, para hidratar las puntas, este de almendras de Mercadona. Y tengo el cuerpo súper suave, o sea, es que me lo noto. Y es verdad que yo siempre me echaba, me hidrataba la piel después de ducharme. Pero desde que nació Manu, pues eso se acabó. Así que he dicho, Silvia, poco a poco vuelve a tus rutinas de cuidarte un poquito más, de tu piel. Sabéis, ¿no? Que muchas veces dejamos de hacerlas sin querer, simplemente es tiempo. Que te duchas corriendo y es como, ay, el bebé tal. Pero bueno, el bebé ya es más mayorcito y ya. Voy a intentar tomarme la ducha como mi momento del día de desconexión de yo. Me ducho, me lavo el pelo, me hidrato, tal. ¿Sabéis? Porque él está perfecto. Él puede estar jugando, él puede estar. ¿Sabéis? Que no es como antes que sí que me necesitaba un poquito más. Que ahora a mí me necesita, pero voy a intentar tener un poquito más tiempo para mí. Así que nada, chicas. Me voy a recoger el baño, que lo tengo hecho un verdadero desastre. Menos mal que vosotras no lo veis desde ahí. Y. Que empiece el lunes, me voy a maquillar nada, un poquitino, me pone negra estos pelos, mira, es que tengo un traumita con la zona esta de aquí y los pelillos chiquitinos. Tengo traumita, menos mal que se tapan bastante bien, aunque a veces salen por aquí, porque están creciendo obviamente y se nota un poquito, pero bueno. Bueno, outfit de hoy. Si no se me apaga la cámara, no lo enseño. ¡Chandal! ¡Qué raro se hila tú en chandal! Yo, de lunes. Bueno, yo creo que ya hasta los fines de semana voy en chandal. A no ser que vayamos a hacer algo más tan repeinadito. Mira qué guapo. A no ser que vayamos a hacer algo o lo que sea, yo en chandal. O sea, es que no me apetece nada ponerme vaqueros. Aunque el otro día me probé unos vaqueros de la talla M.
grises, que yo antes me ponía muchísimo. Entré. Sí, esa fue mi cara de sorpresa. También, así que con ese tema estoy un poquito más motivadilla. Madre mía, es que tengo la cocina hecho un desastre, el baño hecho un desastre. Chicas, os voy a poner a cargar y a ver si antes de irnos al colegio yo soy capaz de organizar la cocina y el baño. Eso sería lo más. Bueno, pues servidora que acaba de terminar. A ver, la raya está verde, sí. Acaba de terminar de editar el vídeo de mañana. Así que ya tengo preparado y todo. Me falta la miniatura. Bueno, me voy a subir primero y luego ya me pongo con tema miniatura y demás. Y quiero grabar un reel porque no sé si vosotros tenéis esa sensación. Ay, que me la pasa mi multa y no de mierda. Bueno, céntrate, Sheila. No sé si vosotros alguna vez habéis tenido esa sensación como que llegáis tarde. A ver si me explico. Con llegáis tarde. A lo mejor ahora mismo pues os apetece dedicaros a redes sociales, a YouTube, pero claro, dices, joder, es que ya voy tarde porque hay un montón de gente, porque hay un montón de contenido diferente, porque yo no voy a llegar, porque tal, porque no sé qué. Pero luego piénsalo, ¿llegas tarde de qué? Tú ahora has llegado a tu momento en el que puedes, en el que te apetece y en el que te sientes bien. No hay que... Los tenemos que valorar más, que a mí eso me pasa mucho, en plan de voy a hacer tal... No, es que ya voy tarde, no, es que ya hay mucha gente, no... No tenéis muchas veces, es, o bueno, a ver, que si no os bombardeáis con ese tipo de comentarios negativos, mejor. Pero a mí es verdad que es algo que me pasa muy a menudo y hoy, a partir de hoy he dicho que no voy tarde, que voy bien, que voy a mis tiempos, que he conseguido lo que tengo, que todo lo que he conseguido a lo largo de mi vida, jobar, pues no me puedo quejar, me va bastante bien, me tengo que sentir feliz, orgullosa de todo lo que he conseguido por ser valiente, luchadora, no sé, como que me va a valorar más mi trabajo, mis objetivos, hasta dónde he llegado, no sé, desde hoy lunes... 15, que para eso me he levantado a las 6 de la mañana para meditar. He estado yo ahí pensando en todo lo que he conseguido, en lo que voy a conseguir todavía, porque no voy tarde, porque voy a dejar de decirme, no, es que voy tarde, es que ya hay mucho, es que... No, no voy tarde. Voy bien, voy a mis tiempos, voy poco a poco lo que... ¿No estamos entendiendo? ¿Sabéis? Entonces estoy intentando pues motivarme y hacerme ver que no, que voy muy bien, hombre. Vamos a dejar de decirnos eso de voy tarde. Y yo soy la primera que me lo autodigo mucho. No lo entiendo. Bueno, voy ahora que está Manu dormidito, voy a otra vez interiorizar, a meditar un poquito. Y a ver qué tal, si me acostumbro a pues esa lucha que tengo con mi mente. Porque mi mente es muy complicada, chicas. No, nunca lo he contado, algún día lo contaré. Pero mi mente va muy rápido, piensa mucho todo y a la vez va muy rápido. Y pasa algo y yo ya estoy bimbi. En fin, que quiero controlar un poquito mis pensamientos, lo que quiero, cómo lo quiero. Quiero, no sé, quiero meterme un poco en ese mundillo de meditación, de todo muy espiritual, no sé, me apetece, así que lo veo. Ese juguete era de Cristian y aquí sí. Bueno, todos los juguetes eran de Cristian y era Manuel. Los está utilizando y le gusta un montón. Bueno, que le gusta mucho el mando. Pues que no se puede dejar la mano, ¿vale? Mírale, él con su botita. ¡Ah, claro! ¡Es el huevo de Pascua! Sí, pero déjale la pelota que suena. Esa, esa. Esa le gusta. ¡Mira! ¡Valencia! ¡Hala! A heart's beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Running wild.
súper tarde, pero he terminado ya de montarlo el día del padre. He gastado casi todo el paquete de esto y todo el paquete de bolsitos. Lo dejo aquí directamente por no enterar más yendo a la cocina y demás. Pero bueno, os lo enseño cómo ha quedado. Bueno, le he hecho una tacita a José con el nombre de Cristian y Manu. Y las fotos pues más bonitas de ellos dos. Y aquí pone que queremos papá. Y bueno, se lo he rellenado con huesitos. Y bueno, y las barras estas que son como de chocolate. No son las de Kinder, pero más o menos. Son, yo creo que ha quedado bastante mono. Yo quería hacerle dos plantas y al final lo he conseguido. Me ha costado mucho. Sí, pero bueno. Nada, que me voy a dormir porque estoy súper cansada y esperemos que le guste mañana. Chao.